Amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno, vamos a ver el concepto de función, porque claro, todo lo que estás viendo en la pizarra son relaciones que hay entre los valores de x y los valores de y, pero no cualquier relación es una función. Una función es aquella en que aquella relación entre valores de x y de y en las cuales todos los valores de y de x tienen una imagen, se relacionan con un valor de y. Y además con uno solo, y además con uno solo. Es decir, hay dos condiciones. Una la llamamos unicidad. Es decir, cada valor de x se relaciona con un único valor de y. Eso lo llamamos unicidad. Y el otro principio, concepto, lo llamamos existencia. Que cada valor de x tenga una imagen, le corresponde un valor de y. ¿Está bien? Una vez que le corresponde un valor de y, que ese valor de y sea único. Acordate, unicidad, todo valor de x tiene que corresponderle un único valor de y. Existencia, a los valores de x le debe corresponder una imagen, un valor de y. Bueno, claro que esto sí es una función, ¿no? Fíjate que cada valor de x que está aquí le corresponde un valor de y. O sea que esto es una función sin lugar a dudas. Y este punto, donde la función corta al eje de las x, lo llamamos cero o raíz de la función, ¿no? Pero acá ya nos encontramos con una relación que no es función. Vos fijate, cuando te comentaba lo de existencia, por ejemplo, ¿este valor de x le corresponde algún valor de y? No, o sea, no cumple con existencia, pero no existe solo, ¿eh? Acá hay infinitos números que no lo cumplen. Y después tampoco cumple unicidad, mirá. Este valor de x, por ejemplo, porque no es el único, hay infinitos de estos valores, tienen dos imágenes, una acá y otra acá. Entonces, esto podrá ser una relación, podrá ser un lugar geométrico, lo que no es una función, ¿eh? No es una función. Bueno, sigamos. Esto es una hermosa función, a cada valor de x le corresponde un único valor de y, no hay ningún problema. Fíjate las raíces, acá tenés una, acá tenés otra, acá tenés otra, acá tenés otra, ¿eh? Y es una función porque, bueno, todos los valores de x le corresponde a una sola y. Otra hermosa función, también lo mismo. Vos fíjate esto, ¿no? Porque nunca te equivoques con esto. Acá hay un mismo valor de y que le corresponden 2x. Eso está bien, no es problema. El problema es que a la x no le pueden corresponder 2y. Y vos agarras cualquier x y le corresponde una única x. Y todas las x, cualquier valor de x tiene un valor de y. O sea que esto es una función, pero sin raíces, ¿eh? Sin raíces, porque no corta el eje de las x, que es, claro, cuando la función corta el eje de las x es porque la función vale cero, y ahí no tiene raíz. Este mamarracho que acabo de escribir, para esa S rara que escribí, por supuesto que no es una función. Mirá, tomate un valor de x de estos y tiene 1, 2, 3 valores de y. O sea, ¿qué unicidad puede haber ahí si para un valor de x y tres valores de y? Entonces, evidentemente, esto no es una función. Y esto visto así, no es una función. Ahora te voy a contar algo de esto. Vos fíjate que acá a cada valor de x le corresponde un único valor de y, ¿no? Cumple con todo. Ahora, cuando x es 0, fíjate que acá hay un punto abierto, acá hay un punto abierto. Cuando x es 0 no le corresponde ningún valor de y. Eso diríamos que no es una función. Y está bien, ¿no? Uy, se cayó la tiza. No es una función. Pero de algo te quiero aclarar, y también tampoco tiene raíces. No es función, pero no porque sea una línea horizontal. Eso no tiene nada que ver. Porque que sea horizontal, cada valor de x tiene un único valor de y. Cada valor de x tiene un único valor de y. El problema es que no cumple con existencia acá, en x igual a 0. No tiene imagen. A x igual a 0 no le corresponde ninguna y. O sea que visto así, no. Pero, quiero aclararte algo. Si yo quiero esto, lo convierto en función. Si quiero. Lo único que tengo que hacer es declarar que el dominio, o sea, los valores que hacen que la función exista, son todos los números reales menos el 0. Si yo del dominio excluyo el 0, o sea, digo, che, 0 no forma parte del eje x,
Entonces sí es una función, pero bueno, esto se llama redefinir una relación para que sea función, redefinirla. Ahora, si el dominio son todos los reales, no es una función. Redefinida, sí. Si a los reales le sacas el cero, sí, es una función. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me la mandas a WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.